Bienvenidos a Mini Tecnología Kevin. Hoy les vengo a enseñar cómo sincronizar el Bluetooth del reloj a nuestro celular. Primer paso, nos vamos a configuración, nos vamos en conectividad, nos vamos en Bluetooth, acá sale encender, acá abajo sale apagado, entonces presionamos acá, ya está encendido visible, ahí lo apagué, entonces presiono acá otra vez encendido, nos devolvemos. Ahora nos vamos a nuestro celular. Es importante ir a la Play Store y descargar esta aplicación llamada FunRun. ¿Listo para qué? Para sincronizar la fecha, hora, sincronizar las notificaciones básicas de WhatsApp, Facebook y también para activar mensajes de texto. Una vez descarguemos la aplicación de FunRun, nos vamos a ajustes, buscamos la opción de accesibilidad. Buscamos la donde diga servicios. Acá dice servicios. Buscamos la aplicación de Funrun. Y activamos. Acá dice: Activa el servicio de notificación en la configuración de accesibilidad. Esto permite al Smartwatch, el reloj inteligente, recibir las notificaciones. Entonces, activamos. Aceptar. Activar. Entonces, nos devolvemos. Nos vamos a la aplicación de Funrun. Nos vamos acá donde dice más. Aquí dice servicio de mensajes. Si quiere, lo activamos para recibir mensajes de texto. Aviso de notificaciones para que nos notifique. Aplicaciones de notificación. También nos dirigimos ahí. Yo en este caso voy a activar pues, una de las más importantes que para mí es el WhatsApp. Activamos el WhatsApp. Vamos a buscar Messenger. Acá no lo vamos a encontrar. Entonces nos vamos acá a aplicaciones de sistema y buscamos... El, esto está en orden alfabético. Entonces buscamos Messenger por la M. Messenger de Facebook. Entonces en este caso yo activo. Ya si quieren ustedes activar otra cosa ahí, pues buscan la aplicación deseada. Nos devolvemos. Vamos a activar el Bluetooth de nuestro celular. Automáticamente va a buscar el Bluetooth del reloj, que sería en este caso W101 Giro. Lo que dice acá en nuestra caja del reloj. Entonces, nos conectamos, esperamos a que vincule. Acá presionamos aceptar, acá sí. Y acá es 0011. Entonces vamos a permitir. No está la hora sincronizada en nuestro reloj. Voy a sincronizar fecha, hora con el dispositivo remoto. Presionamos sí. Y se nos va a configurar la fecha. La hora y el día. 12 y 17 jueves, mes de noviembre 22. Como pueden observar ahí. Entonces nos dejo realizado. Y listo, ya nos quedó configurado nuestro reloj con nuestro celular, para qué? Para realizar o recibir llamadas en nuestro reloj, también para recibir notificaciones básicas de WhatsApp, Facebook, mensajes de texto. Si me escriben un mensaje a mi celular, acá me va a notificar el mensaje. Entonces, muchas gracias por su atención. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta y te suscribas a mi canal. Muchas gracias.